El objetivo de la pesca con mosca es atrapar truchas con un hábil engaño. La lucha es la competencia entre el conocimiento y la habilidad del pescador y la noble trucha. El pescador a veces confecciona los señuelos que usa. Sabe que los insectos artificiales incrustados en diminutos anzuelos deben ser engaños perfectos, porque las truchas reconocerán el menor defecto y los rechazarán. Como el pescador con mosca sabe que lo que atrae a las truchas es el hambre, Lucifer conoce nuestro hambre o debilidades. Satanás sabe cómo aprovecharse de nosotros y atraparnos con sustancias artificiales y comportamientos que dan placer momentáneo. Él usa la adicción para quitar el albedrío. Y cuando eso sucede, la trampa está lista y Lucifer toma el control. Para todos los que sean víctimas de cualquier tipo de adicción, hay esperanza, porque Dios ama a todos sus hijos y porque la expiación y el amor del Señor Jesucristo hacen que todo sea posible. Comienza con la oración, la comunicación sincera, ferviente y constante con el Creador de nuestros espíritus y cuerpos, nuestro Padre Celestial. Dejen de lado todo orgullo y entreguen su vida y su corazón a Él. Pidan ser llenos del poder del amor puro de Cristo. Porque como proclamó el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les testifico que su cuerpo, mente y espíritu pueden transformarse, ser purificados y sanados, y así ser librados.